Tiene la palabra el asambleísta Francisco Ulloa. Muchas gracias, señora presidenta. Soy miembro de la comisión, he escuchado con atención las diferentes intervenciones y vale la pena que digamos algunas verdades necesarias frente a esta temática. En primer lugar, yo saludo que el día de hoy se haya hablado de colegislación y se haya autorizado la presencia del dirigente máximo de los transportistas de taxis. Pero así como hoy se ha autorizado la presencia del señor representante de los taxistas, me encantaría ver que cuando tratemos la ley de educación estén los representantes de los maestros, que cuando estemos tratando la ley de educación superior estén los representantes del sistema universitario, que cuando tratemos la ley de comerciantes minoristas estén nuestros compañeros organizados en las asociaciones de comerciantes minoristas. Efectivamente, eso es bueno porque aporta para la democracia. Es necesario ponerle el cascabel al gato, como suelen decir en los dichos populares. Ya han dicho algunos colegas legisladores que lastimosamente en este tipo de temas, que deberían ser altamente técnicos, influyen mucho sectores con intereses puntuales y cada uno quiere tirar para su lado. En la comisión hemos recibido a varios representantes, pero cosa curiosa, cada uno de los representantes, según a quién representaban, hablaban de los otros, de mafiosos, de traficantes, y les endilgaban una serie de epítetos que en realidad nos preocuparon, y no solo nos preocuparon, sino que motivaron, entre otras cosas, mi postura al interior de la comisión cuando yo no avalé con mi voto este informe, porque considero que un informe que en la práctica no tuvo debate, que se resolvió en una sola sesión, no estaba realmente sirviendo a los intereses más caros del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, no me voy a referir a los problemas que causa al interior la organización de la Asamblea cuando existen estas comisiones ocasionales, las comisiones permanentes, y en donde muchas veces ni siquiera existe quórum. Más bien, voy a aprovechar los pocos minutos de tiempo para invitar a mis compañeros asambleístas, como lo han hecho ahora, para que aporten con una serie de análisis, porque para nadie es desconocido que se necesita una reforma profunda a esta ley que ya tiene un año y medio de vigencia, entre comillas. Un año y medio de vigencia, entre comillas, porque no se la cumple. En muchos de los aspectos ha quedado en letra muerta. Y eso es lo que no podemos seguir tolerando que ocurra. Según Justicia Vial, ya han mencionado algunos compañeros, el Ecuador es el cuarto país en el mundo y el segundo en América Latina en donde los accidentes de tránsito se convierten en la principal causa de muerte. Hoy, como decía, ya es un año y medio de funcionamiento vigencia de esta ley que no se cumple. Los índices de accidentes de tránsito no han variado en su tendencia de crecimiento. Para el año 2008 hubo 19.665 accidentes a nivel nacional y para el 2009 hubieron 21.528
lo que representó un incremento del 9.47% en accidentes. En cuanto a víctimas de accidentes de tránsito, en el 2008, entre muertos y heridos, hubieron 14.792 y para el 2009 se incrementó en un 14.64%, llegando a 16.957 ciudadanos que murieron o quedaron con graves problemas producto de sus heridas. El sistema de puntos, que tanto se ha hablado de que ayuda, tampoco se ha cumplido. En la actualidad existen contravenciones graves sin juzgar. 4.320 conductores, según esta norma que está vigente, deberían haber perdido ya la licencia. Esos son datos que nos otorga la Comisión de Tránsito de Pichincha. El 70% de los conductores que respetan la ley tienen licencia profesional y estadísticamente ya nos han mostrado hasta por las pantallas de televisión un top 10 de los que más han infringido las normas. Existen 880 mil contravenciones de tránsito registradas en la policía en el 2009, solamente en 23 provincias, sin contar la de Guayas, que posee para ese registro a la Comisión de Tránsito de El Guayas. Cosa curiosa, año y medio de funcionamiento de la ley y no existe el presupuesto para llevar a la práctica los juzgados de contravenciones, como dice la ley. Existen 8 jueces en El Guayas. En las 23 restantes del país hay 36 jueces en esta materia, quienes están abocados a conocer no solamente las contravenciones, sino también los delitos de tránsito, las audiencias, las fianzas, los acuerdos reparatorios, las prisiones preventivas, etcétera. Pudiera seguir abundando en este tipo de cosas. El periódico de hoy nomás ya relata algunas cosas. Dice, largo trámite para obtener licencias. Estas son cosas que debe preocuparnos a todos. Pero quisiera, en el tiempo que falta, únicamente referirme a una gran preocupación que existe en mí y que debería existir en todos y cada uno de nosotros. Cuando yo hablaba de que aquí cada quien quiere tirar a su lado, me encuentro que también se quieren hacer leyes a la medida ya no solo de intereses grupales, sino de individuos. Veamos, y les invito a que revisen qué es lo que pasa con las atribuciones que se le pretende entregar al director ejecutivo del Consejo Nacional de Tránsito. El señor director ejecutivo, si ustedes revisan el artículo 28, curiosamente es el que no tiene requisitos. El único requisito para ser director ejecutivo es ser amigo del presidente de la República, ser ecuatoriano y nada más. Pero veamos cómo le otorgan la capacidad ya no solo de superministro, yo creo que le otorgan la capacidad de un todólogo experto en todo. El director ejecutivo debería ser experto en ambiente, ya que las atribuciones que le dan es de controlar todos los gases que emiten los vehículos. Debería ser experto en derecho, ya que todas las normas bajo esta ley, que de paso debo decirles que de 240 artículos que tiene esta propuesta de ley, 88 mandan al reglamento. Debería ser entonces el señor director ejecutivo experto en derecho, ya que él va a hacer todas las normas. Experto en salud, porque dice que debe a los médicos supervisarles cómo funcionan. Le queda un minuto, señora. Experto en educación, porque ahora va a supervisar y a organizar planes y programas de estudio. Experto en construcciones, experto en derecho internacional, porque hasta va a firmar acuerdos internacionales, experto en movilidad, etcétera, etcétera. Señores, es gravísimo lo que se está poniendo en estos articulados. Quiero hacerles caer en cuenta de algo finalmente. Esta es una ley de tránsito y seguridad vial.
Poco he escuchado aquí de cómo se aportará para la seguridad de los ciudadanos, pero nada he escuchado respecto a los ferrocarriles del Estado. No hay nada en la propuesta de ley respecto a los ferrocarriles. ¿O es que nos estamos olvidando que se han gastado miles de dólares? Sin embargo, todavía no funcionan. En mi provincia, para tratar de salir en el tren, en el ferrocarril de turismo desde la Tacunga, primero hay que venir a comprar el pasaje a Quito. Admírense, este es el país de Manuelito. Es por eso que aspiramos que en el segundo debate, efectivamente, nos sentemos a debatir. Muchas gracias.